De todo el museo a este nuevo edificio y en particular para el Departamento de Conservación supuso un gran avance para poder seguir realizando nuestras actividades. El Departamento de Conservación tiene a su cargo la conservación preventiva y también la restauración e investigación, tanto la labor interna del museo como de los investigadores que quieren acceder a nuestros fondos. Al trasladarnos hemos contado con una amplia selección de distintas estancias para realizar nuestra labor. Tendríamos que destacar en primer lugar el taller de restauración, una amplia sala dotada de luz natural con despacho particular también para los restauradores y también una dotación de nuevos materiales y de instrumental necesario para realizar las labores diarias. También hemos conseguido tener un almacén dotado de unos armarios compactos. Tenemos ahora también una mayor seguridad para aquellas piezas que lo requieren, como son monedas, elementos de joyería, etc. Y además con unas condiciones ambientales muy poco variables, es decir, una constante tanto en temperatura como en humedad que nos ayuda a mantener su buen estado de conservación. Pero no debemos de olvidar que los museos, ante todo, son también centros de conservación, pero es muy importante la investigación. Ahora contamos con unos espacios amplios para poder desarrollar nuestra labor de investigación con respecto a todos los materiales que guardamos. Y no podemos olvidar uno de los hitos de este museo, como es la gran biblioteca con la que contamos. Afortunadamente, con ella hemos podido reorganizar todos nuestros fondos, que son muy numerosos, y podemos ponerlos a la disposición tanto del personal interno como de todos aquellos investigadores que nos lo solicitan.